queremos honrar que por tu dedicación, trato a Pablo, sobre todo por tu habilidad, la tierra, la República Dominicana, 30 de agosto, 1975. Thank you.
quizá el actual destino no sabe eso, se ve una simbiosis interesante. Los verdaderos, los profesores y directores de empresa ayer. No sé si el trabajo que hicimos aquí en equipo, porque es un equipo, cómo evaluar, pero al escuchar las palabras de Alejandro, me sentí disfruto, muerto, porque Alejandro leyó un parejito que no me olvidé, que sinceramente me hace sentir mal escucharlo en vida. Sabiendo nosotros que en este país, en nuestro país, se reconocen a los hombres y mujeres de su gran pueblo, y es mejor así, porque lo que leyó Alejandro es un nuevo desafío para seguir. Y si hace 30 años, aunque Gardel, cuando cantaba Alfredo Vera, decía que 20 no es nada y la gente no entiende, que es cuando usted regresa, que no es nada. Si hace 30 años esta fecha parecía lejana, hoy, mirándola retrospectivamente, uno piensa, al fin y al cabo, el hombre es un punto que se mueve en un camino que se llama el tiempo. Y el tiempo nos va dejando. Pero nosotros también vamos ganando. Y yo siento que si no fui a Roma, que estudié en la escuela de agronomía como yo en San Cristóbal y trabajé en la escuela de agua, por osmosis, también soy un agricultor ataicido. Ataicido. Y la semilla que juntos a otros compañeros de trabajo sembramos acá. Yo confieso que el triunfo o el fracaso, los tropiezos de la vida, las vanidades de la vida, de cada uno de los egresados de ISA, incluyendo el año 1974, porque no estaba acá, yo creo que fue la generación. Y creo que la selección es mi primer ingreso a esta institución, y voy a hacer un paréntesis, la madre de Jaime David Fernández, ni la madre de me dijo aquí a mi hijo, si hay que darle, dale, que es un honor. Hacia acá, cosas que todo lo vemos oscuro. A pesar
hablar de aquello que detiene el proceso de la vida. Y a pesar de aquello que considera que esto se rompió, yo creo en mi país, creo en las mujeres y los hombres de mi país, y pienso que si cada quien hace lo que le corresponde en el mosaico de la sociedad, cada hombre es un mosaico, cuando se une este mosaico siempre tendremos patria. Y creo que quien se dedica a la enseñanza tiene que entender, y es mi mensaje final, que en este momento ni la familia, ni la escuela, ni la religión, instituciones básicas de la sociedad, pueden con la gran maestra de todo, que es la televisión dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, creo que exactamente esa gran problemática hace que el desafío sea mayor y que el triunfo se pueda saborear, como lo estoy gozando yo ahora, al escuchar a destiempo mi padre mío. Gracias. El señor Casimiro Piña hará la entrega. Señores distinguidos invitados, en esta nuestra querida escuela, donde como llama indistinguible que ha perdurado. Mira para acá, no la hago. Un poco.
compañeros, familiares, amigos, miembros de AGISA. Muy buenas noches. Es para nosotros un inmenso placer que ustedes estén celebrando con nosotros esta nuestra noche, la noche que habíamos esperado tanto y que podemos contar con una concurrencia como la que tenemos. Hace 33 años, un grupo de jóvenes ingresamos a esta institución movidos por el deseo de superación y por las facilidades que en aquel entonces nos ofrecieron. 3 años más tarde, cumplimos con los objetivos que nos habíamos propuesto y llenado las expectativas de la institución. Y como ocurre en el seno de toda familia, cuando sus miembros alcanzan la adultez, nos dispersamos. Esta dispersión fue tan grande para nosotros de las diversas actividades que hemos preparado para esta ocasión. Muchas gracias. Gracias.
primera que ha seleccionado un grupo de profesores dominicanos. Ese honor le cumplo al profesor siempre recordado Francisco Rodríguez y a un servidor, y también a un asistente muy especial, Antonio Carcaño, que nos está mucho bien. Consecuentemente, la compenetración de este grupo, particularmente conmigo, que vivía en la institución, fue una relación que trascendió la de un simple profesor de matemática, de física, de allá de lengua, para llegar a límites de confraternidad, de amistad y de hermandad. En aquella fecha de septiembre de 1964, se veía muy lejano la fecha de graduación, que fue 3 años después, el 21 de mayo de 1967. Si en la fecha del tiempo, cuando el ser humano dice que el tiempo pasa rápido, olvidando que es el hombre que pasa en el tiempo, si en esa fecha se veía lejana una graduación a 3 años, si miramos retrospectivamente de 1997 a 1964, 33 años después, sencillamente habría que decir que el ser humano es una isla en el tiempo. Y ahora que uno se encuentra con estos hijos que andan con miedo, que tienen la cabeza que hay que molestar, que la barriga ha crecido, que todavía algunos no han llegado a comprender ni siquiera lo que es el arcoseno de teta. Era de compañerismo con él.
Tania viendo el ombliguito a la que va a cantar en la orquesta y tal, y que se está firmando para allá, llantando ahí. Hay que ver para dónde se está asociando. Yeah.
expectativa, llena de esperanza, plagado de deseo de enseñar. Prácticamente volcó toda esa fuerza en nosotros y nos llenó ese entusiasmo con la lectura de la educación. Me siento altamente complacido de poder entregar a Juan este pergamino como parte del grupo de profesores y mentores que se dedicaron a enseñar a esta clase de 1967. Parece una selva, no es una selva, es un agua.